Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. El caso de Dulce Melisa Mendoza Ramírez, la menor de 12 años que está desaparecida desde octubre, ya es investigado por la Secretaría de Seguridad Pública de León debido a que hubo irregularidades en los procesos de juzgados cívicos. Zona Franca dio a conocer que la menor fue detenida la noche del 16 de octubre, presuntamente porque ella y otra niña con la que también fue detenida portaban un cuchillo. Al salir de Sepol Poniente, desapareció. Con ello se activó la alerta Amber para localizarla el 19 de octubre. Respecto a esta publicación, el Área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública informó que se tomó conocimiento de la no localización de la joven Dulce Melisa Mendoza el pasado 19 de octubre. La joven fue detenida en la calle Cumbre León y Cumbre Urco de la colonia Cumbres de la Gloria la madrugada del 17 de octubre de 2021 por infringir el artículo 15, fracción 5 del Reglamento de Policía y Vialidad, pues se le aseguró un cuchillo y por esa falta se le interpuso una sanción de 12 horas de arresto. El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda, confirmó que sí hubo irregularidades en el proceso de detención de Dulce Melisa, una menor de 12 años que está desaparecida. A pesar de reconocer que sí hubo omisiones durante la detención de la menor, el procurador señaló que no han abierto un expediente para detectar las irregularidades y las omisiones en materia de derechos humanos. Sin embargo, aseguró que están valorando abrir este expediente, pero eso dependerá de un acercamiento que tenga con la madre de la menor y del procedimiento que se lleve de parte de la Policía Municipal. Un adolescente de 17 años murió a causa de la COVID-19. Se encontraba hospitalizado en el Centro Estatal de Cuidados Críticos, del que ya no pudo salir. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, el menor no se encontraba vacunado y sufría una enfermedad previa al contagiarse. Era originario de Tierra Blanca. Además del joven, otras 6 personas que también se encontraban hospitalizadas perdieron la vida. 3 eran originarias de Guanajuato capital, una de León, una de San Francisco del Rincón y una de Silao. Continúa pendiente de todo nuestro contenido y léenos en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.